hoy en TVP Noticias, el tema del día, la apertura de sesiones parlamentarias en la ciudad de Río Grande, porque este miércoles se realizó en el Polideportivo Carlos Margalot de la ciudad de Río Grande la apertura de sesiones del Consejo Deliberante en su 40ª edición. Este acto contó con la participación del intendente Martín Pérez, quien también realizó un discurso que estaremos repasando en la edición de hoy, en el cual se anunciaron diferentes obras para la ciudad. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a TVP Noticias, por supuesto, por la televisión pública. Fueguina, saludamos a Ushuaia, a Tolwyn y, por supuesto, a la ciudad de Río Grande. Los invitamos a compartir 60 minutos con lo más importante del día. Toda la información, por supuesto, aquí en Noticiero Edición Central. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Víctor, buenas noches. Buenas noches a toda la provincia. Es así una jornada cargada de información este miércoles, comenzando por este tema del día, ¿no? La apertura de sesiones del Consejo Deliberante, que, por supuesto, reunió por primera vez en el año a todo el ámbito político de la provincia, y vamos a estar repasando todo lo que ocurrió en esta jornada. Y todos los testimonios, ¿no?, que recogieron justamente los cronistas de la TV pública, incluida Carolina, por supuesto, para, bueno, llevarles a sus hogares las reflexiones y las propuestas para este 2023 de esta sesión del Consejo de la Ciudad de Río Grande. Ahora compartimos los títulos de hoy. Hoy vamos a compartir un informe especial sobre la ley de etiquetado frontal, la importancia de su implementación y por qué todavía hay productos en las góndolas que no la aplican. Vamos a hablar también de cáncer infantil, porque hoy 15 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, y en Noticiero vamos a estar hablando sobre este tema y la importancia de conocer los síntomas y la aplicación de la ley Pedro Rocha de Protección Integral de Niños con Cáncer. ¿Y qué es la depresión? En esta edición vamos a compartir una entrevista con el licenciado en psicología Ariel Mancilla para hablar de depresión, una enfermedad que afecta a cada vez más personas y que muchas veces cuesta identificar. El gobernador Gustavo Melella firmó un importante convenio con AGP, que es la Administración General de Puertos. Esto es para la construcción de una terminal para pasajeros de catamaranes y también de cruceros en la ciudad de Ushuaia. El gobernador sentenció que Ushuaia merece un puerto de primer nivel. Con la AGP firmamos un convenio, un acuerdo. Nosotros venimos trabajando mucho para que el puerto de Ushuaia sea de primer nivel, no solo reconocido porque es el fin del mundo, la puerta de entrada a la Antártida, sino que la infraestructura portuaria sea realmente de primer nivel y dé respuesta a la demanda turística y a la logística antártica. Hoy, como se está ampliando el muelle, se está firmando este acuerdo muy importante para el proyecto ejecutivo de la construcción para una terminal de pasajeros de cruceros y catamaranes. La provincia había avanzado mucho en el proyecto ejecutivo de una terminal de catamaranes más chica, pero este proyecto es mucho más grande, que va a tener un financiamiento muy importante por parte de la AGP ya en la construcción. Es en el lugar donde hoy están los contenedores, todos esos contenedores de la cabecera del puerto que de alguna manera hacen poquito fea la mirada y la vista a la ciudad de Ushuaia, que es tan maravillosa, eso desaparece y ahí se va a construir la terminal de pasajeros para cruceros y catamaranes todas juntas. Una nueva oficina se abrió en la ciudad de Ushuaia, más precisamente en Casa de Gobierno, es para realizar trámites de habilitación para transporte de pasajeros. Esta oficina se suma a la que ya atiende en la oficina de calle Gobernador Paz, y que se suma también a realizar una mejora en el servicio que se brinda a las empresas de turismo.
Tenemos la atención a todo lo que son transportistas, lo que hacen trámites de inscripción, de altas, bajas, modificaciones en sus legajos. La oficina principal está en Gobernador Paz, 2264, y ahora extendido con una oficina más en Casa de Gobierno, San Martín 450, oficina 61, primer piso. Esto se debió a una reestructuración, pero aprovechamos el lugar, el espacio, y vimos lo interesante que era la comodidad que tenían los transportistas, más que nada los que son de turismo y de oferta libre, en donde tienen sus oficinas céntricas y que se les hace un trámite muy sencillo. Entonces se optó por tener una oficina más para la atención a los transportistas y puedan hacer sus trámites en forma ágil. Bueno, esto es transporte público, privado. Bueno, ¿cuántas consultas han tenido al momento? Bueno, tenemos ahora actualmente unas 500 empresas en toda la provincia, más de 1000 vehículos que están habilitados, controlados. Por eso tenemos cargas generales que tenemos en Gobernador Paz y oferta libre y turismo en estas oficinas. El total de los transportistas son atendidos de turismo y oferta libre en las oficinas de San Martín 450 con más facilidad. ¿Cuál es el trámite propiamente dicho? ¿Qué es lo que consultan los transportistas y a qué se los habilita en esta oficina? Bueno, tenemos, como somos el registro único para ser habilitados, se hacen las habilitaciones porque tienen su actividad en el transporte de cargas y transporte de pasajeros. Para estar habilitado se hacen todos los trámites de rigor en nuestras oficinas. Recordemos también que es importante, ¿no?, el horario de atención y un poco haber ampliado esta oferta aquí en Casa de Gobierno. Sí, de 8:30 a 14:30 en Casa de Gobierno y en la calle Gobernador Paz. La extensión hizo a los propios comentarios de los transportistas que están conformes porque la agilidad en los trámites hacen, por supuesto, al beneficio de todos. Bueno, vamos a hablar ahora de salud, específicamente de la ley de promoción de alimentación saludable, específicamente la ley 27.642, que es la ley del famoso etiquetado frontal. Recordemos que el año pasado se reglamentó esta ley y que se dio ya dos prórrogas a las fábricas de alimentos de, en su packaging o empaquetado, poner justamente esas etiquetas negras, describiendo justamente los elementos que contiene ese alimento que son nocivos para la salud, principalmente de las infancias. Y que nos hablan de excesos, ¿no? Exceso de azúcar, exceso de grasas, exceso de sodio. Nos vienen a hablar de alimentación saludable. Hay muchas cuestiones que tiene, que contempla esta ley de etiquetado frontal y nosotros queríamos compartir con ustedes en este informe. ¿Sellos que mejoran tu alimentación? ¿Cómo es eso? Te lo voy a contar fácil en este video. Esto en Argentina va a ser ilegal. No, los cereales no, el tigre. Nosotros vamos al supermercado y guiamos nuestras compras por el frente de los paquetes. Lo que hay del lado de atrás del paquete no nos importa tanto. Lo que tiene que hacer un Estado es garantizar una alimentación nutritiva y de calidad para todos y para todas. Este 16 de febrero vence el plazo para la implementación de la Ley de Etiquetado Frontal para las grandes empresas de alimentos y bebidas, sancionada en el 2021 y reglamentada el año pasado. Norma que establece el etiquetado obligatorio en productos con excesos de grasas, azúcares y sodio. Asimismo, los productos no pueden contener en sus envases personajes infantiles, animaciones, deportistas, mascotas ni elementos interactivos que ofrezcan la participación o promesa de concursos que incentiven la compra del alimento o bebida. Para los autores de esta ley, resaltar un aspecto positivo sin resaltar lo negativo con el mismo énfasis está mal. La nutricionista Paula Márquez se expresó sobre la relevancia que tiene la normativa en la salud de las personas, como así también su importancia para garantizar una educación alimentaria saludable para todos y todas. Etiquetado frontal, importante, todo lo que tenés que saber de algo que debiera haber estado hace muchísimo tiempo, pero que recién ahora se va a poner en práctica.
Esta ley tiene por objeto promover la alimentación adecuada y saludable y garantizar el acceso a información clara y sencilla, más que nada que llegue a niños, niñas y adolescentes. En sí, a la comunidad en general y a adultos y a tutores y a las personas que están a cargo, por supuesto, de estas infancias y adolescencias. Y como consecuencia, prevenir la malnutrición y reducir los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. La obligatoriedad de incluir contenido de alimentación y nutrición. ¿Para qué? Desde el nivel inicial se den estos contenidos a los alumnos y alumnas y no quede siempre a que solo cada docente o muy individualmente toque el tema porque le interesa, porque cree, por supuesto, que es muy importante que los chicos se informen y se eduquen. Si en lugar de ir a información publicitaria nosotros fuéramos información verídica, precisa, muy clara y muy concreta del tipo alto en azúcar, lo pensaríamos dos veces. En esta primera etapa, todos los productos alimenticios deben contener el etiquetado frontal, ya que se trata de una prórroga luego de no cumplirse la primera fecha para su adecuamiento el pasado 20 de agosto. La ley alcanza a productos que están envasados, ¿sí? A alimentos y bebidas sin alcohol, analcohólicas, y se caracteriza por implementar en el frente del envase un sello de advertencia, se llama, con forma de octógono, negro, con bordes blancos y las palabras en negrita blancas que nos advierten de un exceso de nutrientes críticos, se llama. Puede decir exceso en azúcares, exceso de sodios, de grasas totales, de grasas saturadas o calorías. Esos nutrientes críticos son los que están relacionados, por evidencia científica, por supuesto, con la mayor probabilidad de tener enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, colesterol alto, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, al advertirnos de una manera muy clara y sencilla, más que nada para niños, niñas y adolescentes, que ese paquete, ese envase, tiene un exceso de un nutriente crítico, ya va a haber una decisión informada y más razonable de si compro o no ese producto, ese envase. En el ámbito escolar de cualquier institución educativa se va a prohibir el ingreso de cualquier envase de alimento que tenga al menos un sello de advertencia o una leyenda precautoria, que también eso no lo dijimos antes, que puede ser que contiene cafeína o edulcorante. Cuando un paquete, un envase, tiene al menos un sello, no va a poder ingresar al establecimiento, ya sea en el comedor, que la escuela compre ese alimento, o en el buffet, en algún kiosco escolar y demás. A pocos días de cumplirse este plazo, pudimos visualizar que los alimentos y bebidas exhibidos en las góndolas de los supermercados no cuentan con el etiquetado obligatorio establecido. Se van a implementar prohibiciones de publicitar o utilizar más que nada estos productos envasados con al menos un sello de advertencia en, por ejemplo, donaciones, en, por ejemplo, cualquier actividad recreativa, deportiva, social o cultural que involucre a niños, niñas y adolescentes. La reglamentación o aplicación correcta de este capítulo en cuanto a este tipo de prohibiciones y por ahí volcar ese ofrecimiento a alimentos mucho más saludables o a otro tipo de objeto que no sea un alimento, también realza, digamos, el verdadero objetivo, que es promover una alimentación saludable y prevenir, evitar el uso de este tipo de alimentos dañinos con nutrientes críticos para este tipo de población, ¿no? Más que nada. Comer sano también es salud. Bien, Caro, gran informe. Mañana vence justamente esta segunda prórroga para las empresas alimenticias de la República Argentina para que cumplan juntamente con la ley del etiquetado frontal. Veremos qué pasa mañana, ¿no? Exactamente, pero tal cual decía el informe, recorriendo no solamente supermercados, sino mercados y demás, se puede comprobar fácilmente que
Por ahora la ley no se cumple en la mayoría de los productos. Sí, hay muchos productos que todavía no están cumpliendo con esta normativa. Veremos qué pasa justamente en las próximas jornadas. Viste que da impresión comprar, uno ahora lo piensa dos veces, sí, va al súper, sí, sí. Encuentra la gaseosa. Cumple su función. Por ejemplo, digamos. Compra la gaseosa que dice, la gaseosa cero, que todo el mundo conoce, y te dice en el etiquetado exceso en azúcares. Uh-huh. Pero ese es cero, claro. ¿No? Ahí está justamente la cuestión, ¿no? Cumple su función. Nosotros pausa. Nos vamos a la primera pausa, exactamente, ya venimos. Se llevó adelante hoy en el Polideportivo Carlos Margalot de la ciudad de Río Grande la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la ciudad. Estamos hablando del cuadragésimo periodo legislativo de esta institución. Son 40 años, un hecho que además coincide con los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país desde el año 1983 en nuestro país. Un acto que da inicio a las sesiones ordinarias y que contó con la presencia de los 9 concejales, presidido por el presidente justamente del Consejo, el doctor Raúl von Trartusen, pero además la presencia de numerosas autoridades municipales, provinciales, legisladores, entre otros. Claro, y un acto que, como todos los años, cuenta con el discurso del intendente, en este caso Martín Pérez, que repasa, entre otras cosas, los principales logros que considera de su gestión durante los primeros 3 años, pero también fue un discurso marcado por una gran cantidad de anuncios. Estamos hablando de obras y también de otros ejes para este año. Vamos a repasar algunos de los principales anuncios que realizaba hoy el intendente Martín Pérez, un discurso que se extendió por alrededor de 1 hora y media. Estuvo justamente relacionado en el marco de estos anuncios, de los principales anuncios, a la industria y al llamado Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva, que recordemos anunció con la prórroga del subrégimen industrial, la ley 19.640. Por primera vez en Río Grande se van a aplicar recursos de estos fondos que debe aportar la industria y, según adelantó Pérez, será para la construcción de 300 nuevas viviendas en la ciudad, más precisamente en la zona del barrio Vapor Amadeo. También anunció que tras la finalización de la pileta olímpica, estamos hablando de la que se construye en Chacra 2, se va a construir un nuevo natatorio municipal, pero en este caso en la margen sur. Va a ser el tercero en la ciudad. Y por otro lado, anunció que se va a construir una tecnoteca del conocimiento. Anticipó que la semana que viene se comenzará la renovación integral de más de 2.000 metros de la avenida San Martín, una obra que, según dijo, estará finalizada antes de que termine el mes de marzo. En materia de pavimentación, afirmó que se va a pavimentar justamente nuevamente la avenida San Martín en la zona céntrica y también la avenida Perón. Dicha sea de paso, la avenida Perón está realmente muy, muy complicada con el pavimento por algunos sectores realmente muy deteriorados. Bien, habló también de la obra de la defensa costera que se está realizando en nuestra ciudad y en este sentido anunció que gracias a gestiones realizadas ante Nación se consiguió la extensión de otros 250 metros adicionales de esta defensa costera. También se refirió al proyecto del mercado concentrador, estamos hablando del ex kiosco Fénix, para la adquisición de productos frescos articulado con cámaras productivas locales. Mostró las imágenes de cómo va a quedar el edificio una vez que se finalice esta obra. Impactante edificio, tremendo, ¿no? Realmente muy, pero muy positivo esta obra para la ciudad. Aseguró que la semana que viene se comenzará la renovación integral de 2.000 metros de la avenida San Martín, como decíamos, como así también la extensión de 250 metros adicionales de defensa costera en la zona norte de la ciudad. Finalmente anunció nuevos recorridos de colectivo que llegarán a los barrios Alto de la Estancia y a la zona norte de la ciudad tras la extensión de la avenida San Martín y una nueva línea justamente para la margen sur. ¿Qué pasó con la obra del puente? Porque también tiró un título importante Martín Pérez con respecto a esta obra tan anhelada, ¿no?, en la ciudad de Río Grande. Dijo que ya se está comenzando a trabajar en un nuevo puente para la margen sur. Es realmente importante el porcentaje del presupuesto municipal en obra pública, ¿no? Un 37%, Carolina. Exactamente. Con respecto a esta obra del puente que mencionabas, se está trabajando en el proyecto, como decís, y lo que anunció también es que se va a trabajar de manera conjunta con la provincia. Una vez finalizado, por supuesto, el discurso del intendente Martín Pérez, tuvimos la posibilidad de dialogar con él y esto nos decía.
40 años de sesiones en consonancia también con los 40 años de la democracia que ininterrumpida que vive el país este año. ¿Qué balance hace en principio de esto? Bueno, un discurso que traté de preparar haciendo un balance de estos 3 años de gestión, donde hemos, la verdad, que hecho mucho por la ciudad, donde estamos convencidos de que estamos transformando Río Grande, pero donde también sabemos que hace falta mucho todavía, ¿no? Entonces traté de contarle a los vecinos, las vecinas, el trabajo que venimos haciendo, las obras en marcha, aquellas obras que todavía faltan empezar a ejecutar, un resumen de cada una de las áreas de gestión. Bueno, con mucha expectativa de que Río Grande siga creciendo, ¿no? Que es lo que queremos todos y nuestra gente también pueda vivir un poquito mejor cada día. Bien, importante y esperado por los vecinos, obras. Muchas obras, la verdad que desde las obras viales de pavimentación, bacheo, cordón cuneta, la renovación de la avenida San Martín, que vamos a comenzar la semana que viene, que la va a dejar a nuevo, ¿no? Una avenida que tiene muchos años. La avenida Perón también vamos a hacer a nuevo a partir de los próximos 15 días aproximadamente. La extensión de la avenida San Martín. Bueno, obras de infraestructura como el natatorio de Chacra 2, que ya está en ejecución, este año va a finalizarse. Anunciamos la construcción de un nuevo natatorio en la zona sur de la ciudad, un natatorio para los vecinos y vecinas de Margen Sur. Un nuevo centro de salud en Chacra 11. Bueno, la verdad que son muchas las obras que tenemos en marcha. Creo que los vecinos, las vecinas lo están viendo. Y este año, bueno, le vamos a meter mucha fuerza y mucho trabajo en un contexto de país complejo, pero donde también tenemos una sintonía con el Gobierno Nacional, con la provincia, que nos ha permitido encontrar puntos de acuerdo para brindar soluciones concretas a nuestros vecinos. Importante eso, ¿no? Ha remarcado el diálogo que se ha mantenido tanto con provincia como con la Nación y con el Consejo Deliberante en este caso. Sí, sí, y eso es fundamental, porque poder llegar a un acuerdo en un Consejo Deliberante, donde nosotros cuando asumimos teníamos 2 concejales y pudimos acordar los grandes temas que fueron sancionados por unanimidad, como por ejemplo fue el caso de todos los presupuestos. Digo, es diálogo, es consenso, y es también un Consejo Deliberante atento a las necesidades de la gente y comprendiendo las urgencias que también nosotros tenemos desde la gestión. Así que muy agradecido a los concejales, a seguir trabajando por este camino, a seguir trabajando en conjunto con el gobierno de la provincia, que creo que es la forma también que tenemos para mejorarle la calidad de vida a la gente. Río Grande crece, Río Grande se expande y escuchamos muchas obras que se van a hacer en la margen sur. Todo viene ligado de la mano, ¿no? Sí, sí, también es cierto que por ahí hicimos muchos anuncios para Margen Sur, pero hay muchas otras obras que se vienen ya haciendo para el resto de la ciudad. Por ejemplo, la extensión de la avenida San Martín, son 1000 metros de avenida que nosotros venimos ya trabajando hace más de un año, ¿no? Ha sido un trabajo muy a conciencia. O los trabajos, por ejemplo, en la zona del barrio Los Cisnes, donde vamos a pavimentar todo el barrio. En el caso del barrio Malvinas Argentinas, ex Chacra 13, donde estamos, bueno, ya mejoramos el centro de salud, estamos terminando de pavimentar todo el barrio y vamos a hacer ahora el entubado y el paseo y bicisenda de todo ese canal a cielo abierto. La verdad que hay obras en todos los barrios, por ahí no llegué a tiempo para contar todas, pero en el caso, por ejemplo, del barrio Intebu, ¿no? Ayer comenzó en el Intebu 10 una obra de intervención en los patios internos, ya habíamos hecho una en el caso del Intebu 9. Es decir que cuando pensamos el plan de obras, lo pensamos también con al menos una obra para cada barrio de la ciudad, ¿sí? Bien, una de las cosas que pudimos notar, que los vecinos estaban muy conformes cuando se habló de que se aceptó el presupuesto para realizar el puente. Creo que es algo muy importante, no solo para la Margen Sur, sino para todos los de Río Grande. Es que es un error pensar que el puente solo le sirve a la Margen Sur, ¿no? Desde una mirada tal vez visionista, que nosotros no aceptamos de ninguna manera, ¿no? Río Grande es una sola, es una ciudad que necesita integración desde todo punto de vista, con obras menores, con obras medianas y con obras grandes, como es el caso del puente. Logramos la aprobación, costó mucho, fue un esfuerzo de todos, nuestros senadores, diputados nos han acompañado. Ahora estamos trabajando ya en el aspecto técnico, ¿no? En la obra en sí, los cálculos de materiales, el lugar de implantación, toda la cuestión técnica, que imagínense para un proyecto, no sé, que saldrá más de 60, 70 millones de dólares, es un proyecto de mucha envergadura, ¿no? Así que una vez que terminemos esa propuesta, nos vamos a sentar con la provincia en una mesa técnica y en conjunto, creo yo, tenemos que ir a presentar el proyecto ante el Gobierno Nacional para que comience el proceso licitatorio, porque de nada sirve estar, digamos, disputándonos con la provincia una obra que tiene una necesidad y una magnitud enorme para todos los vecinos.
Bueno, ahí escuchábamos al intendente de la ciudad de Río Grande, el licenciado Martín Pérez, que hacía un balance justamente de esta hora y media de discurso, ¿no? Donde habló del balance que se hizo en estos 3 años y también de las obras, como escuchábamos recién, planteadas para este 2023. También, obviamente, el acto fue encabezado por el doctor Raúl von Trartusen, quien es el presidente justamente del Cuerpo Deliberativo de la ciudad de Río Grande, que también hizo un balance más que positivo, por supuesto, de la gestión de él, por supuesto, y de los pares en el Consejo Deliberante, ¿no? Donde, bueno, conviven diferentes fuerzas políticas, pero se logró en estos años aunar criterios y aplicar estas políticas públicas a través de proyectos para la ciudad de Río Grande. Consultarte en principio, bueno, 40 años de sesiones del Consejo Deliberante que coinciden además con 40 años de democracia, ¿no? ¿Qué balance haces en principio sobre esto? Así es, bueno, 40 años desde que se recupera la democracia en el año 83, pero el Consejo Deliberante tiene más años, ¿no? Pero bueno, contabilizamos los 40 años. La verdad que es un año muy, muy especial, más que nada teniendo en cuenta esto, ¿no? Que se cumple estos 40 años de la vuelta a la democracia, y qué mejor que un acto democrático que este, ¿no? Cuando están el Consejo Deliberante con todos los poderes públicos municipales escuchando el discurso de la máxima autoridad, que en este caso es el intendente Martín Pérez, para ver qué es lo que se hizo todo este tiempo, que no lo pudimos por ahí escuchar oficialmente, y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a hacer él con la ciudad en el año 2023. Así que el balance siempre es positivo. Uno siempre espera lo mejor para la ciudad, y creo que ha transitado por todos los puntos y los temas que a los riograndenses nos interesa. Ha tocado todo lo que respecta a la obra pública, que no es menor. Hay una transformación real en nuestra ciudad de hace algunos años, desde que comenzó esta nueva gestión. También lo que respecta a salud, que tampoco es menor, teniendo en cuenta lo que sucedió hace 2 años atrás con la emergencia sanitaria histórica que ha vivido nuestra ciudad y el mundo, porque siempre decimos de que cuando sucede estas cosas es cuando se prenden algunas alertas. Hoy creo que el sistema de salud de la ciudad está preparado para poder, digamos, brindar los servicios que tiene que brindar a la ciudad. Y por último, hizo un repaso por la inversión social, que la inversión social no es solamente trabajar en lo que respecta a la asistencia social directamente, hablando, por ejemplo, de módulos alimentarios, subsidios y demás a los vecinos que por ahí la pasan mal, sino que hablamos también de inversión pública en lo que respecta a reactivar el motor económico y productivo de la ciudad. Eso es muy importante porque va a hacer de que descienda esta asistencia social, que nadie la quiere recibir realmente, pero es necesaria, que pueda descender y que podamos generar fuentes de trabajo. Bien, y más repercusiones sobre este inicio de sesiones. En este caso dialogamos con los concejales Walter Campos y Javier Calizaya, quienes mencionan que varias de las obras anunciadas por el intendente de la ciudad, Martín Pérez, corresponden a proyectos que trabajaron a lo largo del año. 4 años que estamos trabajando legislativamente dentro de la Casa del Consejo Deliberante, y la verdad que esperábamos con ansia saber los anuncios que iba a ser intendente, más que nada en la obra pública y por los proyectos que también nosotros presentamos, ¿no? Muchos son a requerimiento de nuestros vecinos y vecinas, y otros por iniciativa también, y algunos que los vemos que se han concretado también durante estos años. Así que la verdad que, como dijo el intendente, hemos podido trabajar mancomunadamente en muchos aspectos, ¿no? Con algunas diferencias siempre, pero bueno, la verdad que pudimos sortearlas y se ve a las claras, ¿no? Lo que anunció con respecto a viviendas, con respecto a la urbanización y loteos, que hace muy poco pudimos aprobarlo en el Consejo Deliberante, las desafectaciones. Me parece que es muy importante para nuestros vecinos y vecinas que puedan tener una solución habitacional. Es un anuncio cargado de proyectos que hemos presentado. Principalmente el mercado municipal de alimentos, la creación, la constitución, verlo también cómo va a ser en la realidad, la promulgación de lo que fue la paridad de géneros, que es un proyecto que garantiza la representación política de las mujeres, la igualdad de géneros, que es proyecto nuestro también, que fue aprobado, también las obras para la margen sur, el paseo ribereño que estamos proponiendo junto a la bicisenda, que también lo anunció el intendente, más otros asuntos que la verdad tuvieron acompañamiento de los concejales, como es el laboratorio municipal de salud para análisis clínicos, la posibilidad de la doble Santa Fe, la apertura de la San Martín, la pavimentación de varias cuadras. Creo que nos lleva a pensar de que a 3 años de gestión hemos tenido muchísimas concreciones. Por eso lo veo positivo y la verdad que nos pone muy contentos.
cumplen las expectativas, los objetivos que tenía pensado? Sí, por supuesto. Por supuesto, uno cuando ocupa un lugar en el Consejo Deliberante lo hace con la posibilidad de concretar proyectos y beneficiar a la sociedad con todas esas obras, esas propuestas y demás. Y la verdad es que uno lo ve hoy en la realidad, ¿no? Bien, varias repercusiones sobre este inicio de sesiones en el Consejo Deliberante de Río Grande. Recordemos que este es el puntapié, ¿no? Después, claro. El 28 de febrero sigue la ciudad de Ushuaia, que cambió la fecha. Anteriormente coincidía con la de Río Grande, el 15 de febrero, y finalmente se cambió por disposición de la nueva Carta Orgánica el 28. Y luego, el 1 de marzo, tanto las sesiones legislativas presididas por el gobernador Gustavo Melella, como las sesiones legislativas también en el caso del municipio de Tolhuin. Y también, claro, la de Tolhuin, por supuesto. Hacemos una nueva pausa, iba a decir la primera, no, es la segunda. La segunda. Ya venimos. Realmente fuerte, pero realista, por supuesto. Hoy es el día de la lucha contra el cáncer infantil, es el día internacional, por eso en el mes de febrero se han hecho varias actividades realizadas por organizaciones para visibilizar justamente la lucha contra el cáncer en las infancias. Carolina. Estamos en contacto con Adriana Pérez, ya hemos dialogado en varias oportunidades con ella. Vamos a dialogar nuevamente, ella es integrante de la red de mamás de Tierra del Fuego. Adriana, bienvenida a TVP Noticias, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Bien, Adriana, hablar de este tema tan importante, ¿no? Y contamos con una ley nacional aprobada, reglamentada. Contamos con una ley provincial que aún no ha sido reglamentada. ¿Cuál es la realidad de la situación hoy en Tierra del Fuego? Sí, mira, primero la alegría, ¿no? Esto de que hace muy poquitos días se reglamentó la ley nacional, que es algo que venimos trabajando todas las familias a lo largo y ancho del país, desde las diferentes redes, ¿no? Porque la de Tierra del Fuego no es la única, es una red nacional bastante amplia, que estuvimos trabajando junto al Ministerio de Salud de Nación y también el Instituto Nacional del Cáncer. Y bueno, llegaron a reglamentarla, gracias a Dios, porque realmente las familias están necesitando, ¿no?, de estos derechos para poder continuar con el tratamiento de sus niños. Hace muy poquito, la semana pasada, la red de Mamás TDF tuvo una reunión con la ministra de Salud, con la doctora Viziglio. Ella nos comentó que también acá estaban ya, ¿no?, avanzando en la reglamentación de la ley provincial. Lógicamente, cuando salió la nacional, me comuniqué con ella, ¿no?, con esta felicidad de transmitirle, porque muchos son los casos, digamos, que vienen a nosotras como red para contención, ¿no?, de diferentes problemáticas que van surgiendo, como por ejemplo el tema de los alquileres, que los fueguinos que están derivados realmente lo padecemos bastante, porque no se alquila, digamos, un departamento vacío, la mayoría tiene que hacerlo amoblado y esto eleva costos y demás, así que son bastante las problemáticas que los fueguinos están pasando y que estamos esperando, ¿no?, esta reglamentación tan anhelada. ¿Se puede decir entonces, Adriana, que estamos cerca de que esta situación cambie para estas familias? Sí, estamos muy cerquita. Además, bueno, ¿no?, hacer hincapié en que además de que tenemos nosotros una ley provincial, que la luchamos, bueno, todos juntos, ¿no?, la comunidad, ustedes, todos, también adherimos a la ley nacional. Entonces, claro, si la ley nacional ya está reglamentada, es como que también es un paso bastante amplio como para poder hacer uso de estos derechos. En este momento, bueno, sé que, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires es el Hospital Garrahan el que va a estar encargado, ¿no?, de articular los primeros pasos, porque va a partir todo de un certificado que le van a dar a cada niño, ¿no?, con este diagnóstico tan tremendo, y de ahí es como que es tan nuevito, digamos, que van a ir articulando cuáles son los pasos a seguir. Bien, recordemos, Adriana, también la importancia de estas dos leyes y sobre todo la ley provincial que atiende algunas particularidades de nuestra provincia.
Sí, la ley provincial enriquece muchísimo más, ¿no? La nacional tiene en cuenta toda la problemática, ¿no? De esto de la distancia, de que los tratamientos curativos para nosotros están todos en Buenos Aires, son muchos los kilómetros de distancia, el desarraigo juega un papel tremendo, ¿no? Para nosotros, que dejamos a toda nuestra familia acá, muchas familias están con su niño enfermo en Buenos Aires, pero han dejado sus otros niños en Río Grande, en Toluín o en Ushuaia, así que se complejiza bastante la situación. Sí. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Quería preguntarte que en esta ley, tanto la provincial como la nacional, ¿no? ¿Cuál es el marco que se le da también a las obras sociales que cumplen un papel fundamental, ¿no? En derivados con estas patologías oncológicas? Bueno, mira, el tema de las obras sociales nosotros lo venimos padeciendo con el tema de todos los derivados que tenemos ahora, porque bueno, no solamente tenemos derivados de OSEF, digamos, de nuestra obra social provincial, sino también tenemos derivados de muchísimas otras obras sociales y cada vez que las familias necesitan, ¿no?, hacer cumplir un derecho, bueno, estamos siempre con el apoyo del coordinador sanitario, de vinculación sanitaria entre Tierra del Fuego y Buenos Aires, que es el doctor Torino, que se encarga junto a la gente de Casa Tierra del Fuego a acompañar a las familias en esta pelea con las obras sociales, ¿no? Uh-huh. Por todo esto de que ya tenemos no solamente la ley nacional, sino también la ley provincial, pero bueno, la ley nacional más que nada viene a dar, digamos, un manto de tranquilidad también a las obras sociales, porque muchísimas de las situaciones, ¿no?, que se contienen a través de esta ley van a pasar directamente a estar contenidas desde ANSES, como por ejemplo el tema de los alquileres que te decía recién, los subsidios para las personas que no tienen trabajo. Un tema muy importante y que todavía está ahí faltando en el tema de la reglamentación y la aplicación, y que aparte es fundamental para mí, es el tema de las licencias especiales. Hay que ver cómo hacen con el tema de la patronal, ¿no?, para estipular estos tiempos que los padres puedan estar con sus hijos. Bien, Adriana, y hoy estamos atravesando un día y un mes, por supuesto, también de concientización. ¿Cuáles son los signos a tener en cuenta? Vos pasaste por esto, por supuesto, que deberíamos tener en cuenta, los signos de alarma que los padres tenemos que advertir. Mira, los signos son realmente bastante comunes, digamos, a otro tipo de enfermedades, pero digamos que la recurrencia en el niño tienen que formar, ¿no?, una alarma para las familias. Por eso es tan importante la difusión y las campañas que se hacen, ¿no?, en cuanto a estos síntomas, porque la detección temprana salva vidas. Por ejemplo, la sudoración excesiva, los dolores en los huesos, un manto blanco en los ojos de los niños cuando se les da la luz, por ejemplo, o en las fotografías que también sale, que uno no lo sabe, ¿no?, después de que solamente te enterás después de que pasás por todo, ¿no?, por todo ese infierno. El tema de las fracturas fáciles también, de los sangrados, de los moretones que aparecen, digamos, sin causas aparentes. Son todas alarmas que siempre nosotros, bueno, intentamos trasladar a las familias y que no se dejen pasar. Tuvimos también muchas consultas el año pasado que lamentablemente terminaron, ¿no?, en el diagnóstico del cáncer, pero también tuvimos otras que realmente fueron alarmas, pero que directamente no se llegó al diagnóstico. Así que lo importante es esto, ¿no? Es poder llegar al diagnóstico temprano, que realmente te aseguro que si llegamos a tiempo, salvamos vidas. Bien, toda esta difusión ha servido y mucho en este sentido. Adriana, te agradecemos muchísimo tu paso nuevamente. Gracias. Por TVP Noticias. Lo último que quiero decir, sí, chicos, este día en homenaje a nuestros pequeños guerreros, no solamente los que hemos perdido en Río Grande, sino en la provincia completa, que la han peleado y que, bueno, que seguramente desde arriba nos siguen cuidando. Gracias, Adriana. Un beso grande. Un beso grande, chicos. Bien, Adriana Pérez, de la Red de Mamás de Tierra del Fuego, en este mes de la lucha de concientización contra el cáncer infantil. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un hecho que es lamentable y que sucedió ayer en la ciudad de Río Grande, ya que una persona mayor de edad
un trabajador justamente que estaba realizando tareas en un colegio de la provincia de Tierra del Fuego, un establecimiento educativo provincial, hacía trabajos de pinturas, lamentablemente se descompensó a 6 metros de altura. En el momento de la descompensación se encontraba junto a sus compañeros trabajando en un andamio, haciendo trabajos justamente de pintura en este colegio. Esto es en la calle Prefectura Naval y Santa Rosa, de, como decía, de Río Grande. Se descompensó, ahí fue socorrido justamente por un compañero que lo inmovilizó en el andamio, propiamente dicho, hasta que llegaron justamente personal del hospital a través de la ambulancia, ¿no? También llegó bomberos de la policía y de defensa civil, que se abocaron inmediatamente al rescate de la persona, quien yacía inconsciente sobre un andamio montado en el lugar. Una ambulancia se hizo presente en el lugar y los profesionales de emergencia practicaron maniobras de RCP a la persona rescatada, lo cual lamentablemente resultó infructuoso, declarándose su deceso cerca de las 20 horas. El hecho, la descompensación se realizó a la hora 19:30 aproximadamente. El juzgado de instrucción de turno tomó inmediata intervención judicial del desafortunado suceso, el cual conmocionó obviamente a todos los vecinos de la ciudad. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un tema de él que nos parece muy importante hablar, y es la depresión, un trastorno del estado del ánimo, una problemática que afecta a cada vez más personas en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta al 5% de la población mundial. Pero hay que tener en cuenta también que hay datos positivos que tienen que ver con que cuando se realiza el diagnóstico a tiempo, el 80% de las personas pueden salir de estas situaciones que son realmente muy difíciles. Nosotros dialogamos con el psicólogo Ariel Mancilla sobre este tema y compartimos la nota. ¿Qué es exactamente la depresión? Y en principio, en una palabra corta, podríamos decir que es una enfermedad, porque la encontramos en la clasificación internacional de las enfermedades. Pero puntualmente podríamos hablar desde la psicopatología de un trastorno, ¿no? Un trastorno mental, un trastorno del estado del ánimo, que se diagnostica siguiendo una serie de síntomas que aparecen en una línea temporal. Los más importantes, que tienen que estar al menos 2 semanas, son esa una tristeza, pero no esa tristeza por ahí que uno puede asociar a me pasó esto, estoy triste, no me bajoneé, sino que es una tristeza que está la mayor parte del día. Es un hundimiento, un abatimiento, ¿no? Esa falta de pensar que nunca vamos a ser felices, que no hay nada que nos haga felices. Hay un cambio marcado en cómo éramos antes. Hay un cambio radical, ¿no?, en la forma en que percibimos la vida, cómo nos sentimos. Ese es del funcionamiento cerebral y algunas áreas que regulan el sueño, el apetito. Puede haber un aumento o un descenso. Un acercamiento quizás también a las sustancias, ¿no? Porque eso, o el alcohol, el sueño, ¿no? Mucho sueño o no dormir, o dormir poco, sentirse cansado, sentirse fatigado, que te pesan los brazos y las piernas. Por eso vos podés estar triste. Entonces, justamente requiere un tratamiento, ¿no? Y muchas veces, quizás acá pasa en el consultorio, bueno, una sesión, llanto, tristeza, uno va indagando, dice, bueno, quizás 2 veces, 3 veces, aparece por ahí una ideación suicida, y esa es una alarma, ¿no?, que uno tiene que derivar a un psiquiatra. Un cuadro como este, como el que usted describe, ¿es incapacitante en el sentido de la voluntad, de lo que una persona puede decidir de acuerdo a su voluntad? Por supuesto. Totalmente, eso es lo que principalmente uno está comprometido, porque, como te decía, por ahí uno tiene una tristeza, no sé, está divorciado, separado, falleció a alguien, pero después va a trabajar, anda triste, pero va, trabaja, dice, vamos a tomar unos mates, bueno, se va a tomar unos mates con los amigos, está bajoneado. Lo otro es, no puedo,
no puedo y no puede, digamos. En ese sentido, sí, la voluntad está afectada. Incluso, nuevamente, también está esa imposibilidad de razonar, ¿no? De concentrarse, ¿no? De poder pensar, de resolver algo simple. Pero estás incapacitado de poder razonar eso, ¿no? De concentrarte, prestar atención. ¿Cómo vas a estudiar? ¿Cómo vas a manejar un vehículo si estás, tu cabeza está en otro lado? Por eso el mensaje es no estar como en contra del fármaco, porque si se agota la instancia de la palabra, de los profesionales, la parte espiritual, la meditación, el yoga, la iglesia, lo que sea, y no directamente ya no lo estamos poder usar, y hay que pasar al fármaco. ¿Cómo interviene en esto la química del cerebro? Y principalmente estas hipótesis que tienen que ver con los neurotransmisores, lo que puede pasar es que ese espacio donde la comunicación eléctrica o no se recaptan algunos neurotransmisores, principalmente está el tema de la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que tienen que ver con estas comunicaciones que hacen en el cerebro que te dan un mensaje. Está fallando esa parte de nuestro lóbulo frontal, de la inteligencia, ¿no? De la conciencia, ¿no? que es operativa, se ve afectada porque esta comunicación, por distintas, no se recapta, no pasa, hay poco. Hay estudios que dicen que se modifica hasta la estructura cerebral de los ganglios basales, del hipocampo o el hipotálamo, pero también cambia la estructura del cerebro. Entonces dice, podemos hacer un mejor diagnóstico al ver las imágenes y poder hacer justamente un diagnóstico diferencial, ¿no? Que es decir, ¿por qué es una depresión o es una distimia? ¿Qué es esta depresión un poco más crónica, ¿no? Bueno, ¿qué vemos? ¿Qué imágenes cerebrales estamos viendo? Bueno, muchísimas cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos de depresión. Completísima la entrevista con el psicólogo Ariel Mancilla. Mañana vamos a estar compartiendo una segunda parte en la que también nos habla de los signos a tener en cuenta, también los tratamientos posibles ante estados de depresión. Vamos a ir a una pausa con una imagen que, bueno, hoy se viralizó justamente en las redes porque nevó en Tierra del Fuego, centro y sur. Nos sorprendió, obviamente, el frío a los riograndenses. Hoy una térmica de 1 grado, 2 grados bajo cero en las primeras horas de este día, pero así se veía justamente la ruta nacional número 3 en la mañana de este día miércoles. Totalmente nevado. Parece invierno, ¿no? Parece el comienzo del invierno. Bueno, esta situación se dio tanto en Tolhuin como en cercanías de la ciudad de Ushuaia. En Ushuaia no nevó en la ciudad. Sí hubo algunas precipitaciones nibias en el ejido urbano de Tolhuin. Los tolhuinenses se encontraron con precipitaciones de nieve en horas de esta mañana. Pero lo que llama la atención es la gran cantidad de nieve que cayó sobre la ruta nacional número 3. Varios kilómetros se encontraban de esta manera con esta nieve que, obviamente, al pasar las horas, con el frío que hacía, se congeló. Hay tramos bastante peligrosos, así que si vas a salir de la ruta, mucha precaución. Bien. Esto se dio porque hoy estaban pronosticadas justamente precipitaciones de lluvia y de nieve, lo cual obviamente se cumplió. Más tarde te comentamos cómo viene el pronóstico para las próximas horas en toda Tierra del Fuego. Bien, ¿no? La primera nevada del año en pleno verano. En pleno verano, exactamente. Ahí tenés la imagen. Impactante, ¿no? Bien, con esto nos vamos a una nueva pausa. Ya volvemos. Bueno, 19:57 en la República Argentina. Momento de, lo decía recién, ¿no? Del pronóstico del tiempo, Carolina. Exactamente, vamos a compartir cómo va a estar el clima en la jornada de mañana, jueves, en toda la provincia, comenzando por Río Grande. Hermoso el panorama, ¿eh? Bien, hay pronóstico de lluvia, precipitaciones para el norte de la provincia, la mínima será de 2 grados, la máxima de 11. Bueno, mañana también en Tolhuin, precipitaciones, mínima de 2 grados, máxima de 9, muy fresco el corazón de la isla. Para Ushuaia también, precipitaciones, muy baja la temperatura, 1 grado bajo 0, la máxima 7 grados. En Puerto Argentino, 5 de mínima, 8 de máxima, también con precipitaciones. Bien, y finalmente para la Antártida, 2 grados bajo 0 la mínima, 0 grados la máxima y el cielo se va a presentar nublado. Puede darse atención que en cercanías de Ushuaia ocurra mañana temprano lo mismo
que hoy, ¿no? Estas precipitaciones pueden ser de nieve, principalmente en la zona del Paso Garibaldi. Atención, reitero, a los automovilistas que circulen justamente por ese trayecto, porque hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar, ¿no? Bien, hay que tener cuidado y hay que abrigarse porque se vienen los días fríos a Tierra del Fuego. Sí, hoy sacamos la campera ya, esa campera, la inflable, la que te abriga en invierno. Claro, y a muchos nos sorprendió también con las temperaturas de los caloramas y demás, artefactos muy bajos, así que con mucho frío amanecimos. Exactamente. Bueno, ponemos una mantita más esta noche por las dudas. No. Bueno, no puedo decir lo que están diciendo acá en La Cucaracha porque es realmente irreproducible. Impactantes declaraciones. Nos reencontramos mañana. Mañana, por supuesto, con más TVP Noticias. Chau.